Hola, buenos días. Hoy vamos a, voy a darle ciertas indicaciones que nos van a ayudar muchísimo para aumentar el rendimiento de nuestra productividad musical. Entonces, nosotros tenemos que tener muy buenos equipos de grabación, por lo menos un condensador que nos ayude a entender. Es que el fenómeno de la grabación ayuda muchísimo, porque resulta ser que la cuerda vibra contra la trastiera y la vibra si uno no tiene bien puesto el arco, lo que llamamos punto de contacto. Entonces, siempre es bueno hacer un que este es en la cuerda re sol. Ahora, si lo hacemos en la cuerda re sol do, que estamos tocando re menor, podemos tocar una frase de un concierto que mucho nos guste. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el Schumann. Entonces, ese cambio siempre para uno aumentar la precisión en los shifting, to increase the accuracy in the shifting process. I recommend to slide with the first finger until we get the note that we are looking for. Por ejemplo, aquí. Y sentir lo que está haciendo el antebrazo, cada parte del cuerpo. Por eso es que les estoy diciendo que yo diría que Alexander es como hacer yoga, porque tú vas sintiendo qué es lo que está haciendo cada parte de tu cuerpo para tocar. Entonces, esta nota, ¿verdad? Son dos notas, el si bemol y el fa. Entonces, fa y el si bemol. Entonces, entonces
resolución de esa frase para que se mantenga en el riel tonal, ¿verdad? Entonces sigue aquí. El sol brillante. Fíjense que otra vez, que nos vamos como hacia arriba en el temperamento y tenemos que estar pendientes de eso. Entonces, eso es solamente con el Chepchik en re menor, ¿verdad? Ahora, cuando nos vamos al Chepchik en la menor, hacemos esto. Siempre con una lumbar bien quebradita, los hombros bien atrás y nosotros bien sentados para nosotros poder encontrar las sensaciones, las percepciones musculares que necesitamos para recordar qué es lo que estamos haciendo. Porque ese es el secreto de tocar bien chelo. El secreto de tocar bien chelo es ubicar cada una de las sensaciones y convertirlas en percepción. La sensación, que es el fenómeno de que yo veo, pero cuando le meto la cabecita a la que yo lo veo, se convierte en una observación. Yo observo. Una sensación se transforma en percepción. Si yo vuelo, que está un aire caliente, ¿verdad? Yo estoy oyendo. Pero si yo estoy oyendo que mi esposa está cocinando una sopa de verduras, entonces yo no estoy oliendo, yo estoy olfateando. Entonces convierto la sensación en percepción. Y si yo estoy oyendo, y a ese pa le meto el nombre, entonces en ese momento yo estoy sintiendo auditivamente las notas, pero no las estoy percibiendo. Yo las estoy percibiendo cuando digo la, la, mi, fa, re, la, una vez que ya lo estoy oyendo, fíjense lo complicado que es todo esto. Una vez que ya lo estoy oyendo, cuando yo le doy a cada una su asignación y el temperamento, la, la, y entonces estoy sintiendo con la mano izquierda y mis hombros y mi cintura, ¿dónde está ese la? Eso es lo que yo llamo Alexander. Él es, le estoy metiendo mente, cuerpo y espíritu a la nota. ¿Ven lo complicado que es? Es todo un, es toda una investigación científico-musical. ¿Okay? Esto de verdad es bastante serio y yo de verdad es que en el tiempo dirá si los especialistas me tomarán en serio o no. Fíjense que lo estoy explicando. Si yo toco, es una sensación sonora. No estoy obligado a percibirla. Pero si yo digo la, si, do, entonces ya estoy trabajando en la ubicación de las notas y su relación con lo que el cuerpo hace para tocarlas. Y si encima de eso, ¿verdad? Estoy... y soy músico profesional y sé que estoy en la menor y entonces el precadencial es disminuido, ¿verdad? Porque es si re fa natural. ¿Ah? Entonces, la mente trabajando, el artesán trabajando en la estructura musical
del modo en el que estoy tocando, entonces nos da una compleja aproximación al fenómeno que estoy produciendo. Entonces, el primer inciso de la Arpeggione, sonata. Entonces, tenemos que pensar, si lo tocamos así, no estamos haciendo arte, pero si hacemos... Entonces, tenemos que saber cómo es que vamos a hacer este vibrato, ¿verdad? Entonces... Fíjense el temperamento. ¿Cómo voy a tocar yo esa sucesión de notas por grado conjunto? De manera de que yo me permita estar en el tonal row correspondiente, en el real tonal correspondiente. Entonces... Este cambio con antebrazo. Fíjense esto. Ese desplazamiento. Mira. Y la sol, fa, fa, mi. Eso es dificilísimo. Más natural. Ahora este acorde de la menor en primera inversión. La, do, mi, la. Do, mi, la, do, si, la, con el segundo rebajado. Porque la nota real de la escala de la menor es si natural. Entonces, do, mi, la. Esa sería la manera correcta de tocarlo en el real tonal de la menor. Pero el maestro Schubert, genial como siempre, mete el segundo grado rebajado para acercar más el fenómeno de la afinación. Entonces... a este mi, ¿no? Entonces queda... Y a eso encima le tenemos que meter arte, vibrato, locura, pasión. Entonces... Es que es una maravilla, la música es una maravilla. Entonces, bueno, pero yo lo que estaba era haciendo, lo que quiero hacer hoy es lo importante que son los frame fingertips etudes en nuestro trabajo. No es una rutina que tiene que ser siempre la misma cosa, no. Es como ustedes se sienten. Por ejemplo, yo esta mañana me sentí con ganas de tocar unos pasajes del Schumann, porque estoy en Schumann. Ahorita me distraje del capricho número 3 de Piatti, que me está costando mucho entender la flexibilidad del fenómeno. Eso me está costando bastante.
esa. Hay cambio. Y hay cambio en el salto, el shifting, y además hay cambio de riel tonal. Entonces, es... también va con lo que quiero explicar. Entonces, de manera de que cuando nosotros, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar cuando estudiamos? Ya el hecho de que nosotros tengamos un chelo, ya el hecho de que tengamos un arco, y ya el hecho de que tengamos una preparación y tengamos ánimo de crecer en nuestra manera de tocar, ya eso es un triunfo. Porque tenemos un propósito. Tenemos un propósito en la vida. Y no me quiero meter en Honduras, de que pobrecita la gente en Venezuela, de que está comiendo de la basura, de que el gobierno no garantiza las vacunas. Entonces ayer había una demostración, una protesta, porque los pobres viejitos que se habían puesto la primera dosis de la vacuna, entonces ahora no podían ser vacunados porque ya no hay más vacunas, porque... esta gente no pagó, como ya les dije en otra entrega, no pagó el importe para las vacunas. El muchacho este que se declara presidente legal de Venezuela, Guaidó, tiene 18 millones de dólares para pagar el importe de las vacunas, pero como él no hay manera de que los venezolanos nos entendamos, entonces quienes pagan el problema, quienes pagan las consecuencias de esa incontrovertida manera de ser de los políticos, es el pueblo, que es el único depositario del poder político que los eligió. Imagínate tú, qué cosa más absurda. Nosotros como pueblo fuimos los que los elegimos a ellos para que gobernaran. Ellos son nuestros empleados públicos. Entonces, no hacen las cosas que tienen que hacer en función, ergo tienen que ser despedidos, tienen que ser descalificados, tienen que ser sacados de la función. Pero bueno, ya esa es otra historia y otra realidad. A lo que me refiero con esto es que si nosotros tenemos, yo tengo la posibilidad de grabarme y de compartir mis conocimientos y mi locura con esto de Alexander con ustedes, ¿ok? Es porque somos unos privilegiados. Ustedes son privilegiados de verme y yo soy privilegiado de estar con ustedes. Entonces, bueno, vamos a seguir con lo que estábamos hablando. Entonces, ¿qué es la rutina de estudio? La rutina de estudio no tiene que ser siempre la misma. Lo que sí tiene que ser siempre lo mismo es la búsqueda de la excelencia en la calidad del tono que estamos buscando. ¿Ok? Yo a veces me pierdo en la calidad del tono, que es lo que debe estar prevaleciendo todo el tiempo. Porque estoy preocupado de otras cosas, estoy preocupado del riel tonal, estoy preocupado de la estructura de las piezas, estoy preocupado de si hay una, si el tritono lo estoy tocando bien, si estoy relacionando bien las tensiones. Es decir, el fin, amigos, es al final tocar bien bonito, afinado y que nos guste a todos. Esa es la finalidad. Entonces, cuando nosotros tocamos una frase como esta, por ejemplo. A ver.
me interesa saber qué tan difícil es eso. Lo que hay que tener flexibilidad. ¿Verdad? Y que suene todo limpio. Acento. Ven, ya estaba calado. Entonces, Fingertips Etudes, los que estoy trabajando junto con lo que acabo de tocar, el poquito del capricho de Piatti número 3, es muy importante en el número 13, por ejemplo, en mi número 13, que está en mi bemol mayor, que está esto. Entonces, usemos la tecnología, amigos. Tengamos nuestro afinador enfrente, ¿verdad? Y veamos cómo estamos tocando. Ahí estoy bajo en mi bemol. Entonces, ahí estoy alto. Ahí estoy right on the spot. Entonces, nota por nota. Aquí hay un cambio de posición. La cadencia del quinto cuarto primero para llegar a este mi bemol.
De aquí a este. Con nuestra tecnología enfrente. Para nosotros saber ese cambio. ¿Por qué tenemos que hacerlo así? Porque están trabajando articulaciones distintas, ¿ves? Entonces nosotros tenemos que saber aunque estemos tocando notas por grado conjunto y ahí mismo. Entonces, esto. Ahora en texto. Eso es lo que nosotros tenemos que repetir. Nosotros tenemos que repetir cuando hayamos encontrado la solución. Entonces la solución la repetimos varias veces, unas 8 veces, para crear lo que se llama en música, en la ejecución, en el mundo de la ejecución, la memoria muscular digital. Entonces, una vez que yo descubro cómo tiene que estar mi brazo, ¿verdad? Hay una digitación que está puesta en el libro, que es esta. Trabajemos las dos, hacer esta. O y esta. Luego, en el mismo número, en el mismo orden de ideas, en el número 9 nosotros tenemos esto. La misma. Y convertimos el momento de estudio en un momento de crecimiento, porque estamos entendiendo el artesán de los retardos, entendiendo el artesán del desplazamiento en terceras y en sextas al mismo tiempo. Entonces, de eso se trata lo que quería conversar con ustedes. Tenemos que ser muy inteligentes a la hora de estudiar, muy versátiles, ¿verdad? Si yo estoy tocando mi septic en mi menor, fíjense cómo cambia el tono, ¿ves?
¿Cómo actúa? Nuestro cuerpo para poder hacer esa escala, ¿ves? Entonces, ¿estás armónico? Hacemos cada vez que hagamos un ejercicio de calentamiento, un ejercicio de adquisición de una herramienta, lo asociamos con un solo, con algo que nosotros toquemos. ¿Se acuerda que yo les dije que había que dejarlo resonar? Porque tengo este agarre así, entonces. ¿Ven esa cadencia que me la hago? Okay.
Desde arriba. ¿Ok? Y fíjense, yo no había estudiado este solo para entregarlo. Pero es que de eso se trata, ¿ves? De que cuando nosotros estudiemos algo, sea tan preciso y tan perfecto que cuando tengamos que tocarlo en alguna ocurrencia, ¿verdad? Porque nosotros como conferencistas, como lecturers, como profesores que estamos dando clases, tenemos que recurrir a los elementos que nosotros conocemos a la perfección para poder transmitir los conocimientos que queremos. En este caso, yo lo que les estoy transmitiendo es la importancia del frame fingertips, los procesos de la estructuración de la mano, ¿verdad? Vamos a recordarlo. Y además tiene que ser como sencillo, ¿verdad? O sea, otro momento importantísimo de estos estudios de frame fingertips, en el comienzo del 9, ¿verdad? Estamos haciendo esto. Imposta bien esa relación. Siempre con nuestro metrónomo afinador enfrente. Que nos diga, nosotros tenemos que confiar en nuestro oído, pero si nosotros tenemos la modernidad que nos puede ayudar aún más, entonces lo usamos para seguir, ¿verdad? Entonces, otra vez. Entonces. Entonces, otra situación muscular, ¿ven? Entonces,
es eso. Con anticipación de la mano, muchísima paciencia, hay que tener mucha paciencia para escribir. Y tener lapsos de descanso para no agotar a nuestro músculo cerebral, ¿verdad? A nuestro cerebro, que es un musculito, un órgano, pero que, ¿verdad?, se satura y se cansa. Entonces, estamos aquí. Y esto que siempre les invito para tocar. Y me salió chévere. Ven, entonces, otra vez vamos a hacerlo desde aquí. Mire cómo está el brazo, cómo están los dedos puestos en la tastiera. Son muy importantes en la frase. Tomamos una buena inhalación antes de cada trozo que sea muy difícil. Repetir lo que nos gusta. Aquí. Conocemos los secretos de la locura, entonces nos atrevemos a hacer cosas distintas. Estoy tocando más rápido.
Nosotros hagamos este tipo de ejercicio, tenemos que tocar una pieza de nuestro repertorio que estemos trabajando. Por ejemplo, los minuets de la suite en re menor. Aquí ven. Thank you.
siempre que hagamos nuestros estudios de polifonía, tenemos que agarrar una pieza que nos lleve, que nos ubique en el texto, siempre. Por eso es cuando estoy haciendo ejercicios de, por ejemplo, cuando yo hago... Esto. Entonces... En la segunda escala que... ¿Ven? En el Schumann, cuando estoy haciendo... tomar este y lo voy a tocar, pero estoy súper emocionado por lo del punto de contacto, ¿eh? Me ha mejorado muchísimo el todo. Thank you.
¿Ven? El preludio de la sexta suite es una obra que se tiene que tocar después de haberse estudiado unos cuantos estudios de frame fingertips, de estructuración de la mano, para que podamos tener éxito en el discurrir de cuando estamos narrando la historia. Que no haya ninguna interrupción de ningún tipo, ni de armonía, ni de melodía, ni de ritmo. Entonces, muchísimas gracias. Hasta aquí he llegado la clase.